Hola chavales, bienvenidos todos a otro vídeo más. Y bueno, este vídeo se debe a que me ha llamado Juan de Cíclidos And Close. Y bueno, hemos decidido de pasar del Tanganika, que para mí en la ciudad donde vivo me cuesta mucho más conseguir la especie que yo quiero, a montar un Malawi. Entonces he escogido las primeras especies que había en la tienda para empezar con el proyecto. Y bueno, ya a partir de este momento ya Juan me va a mandar una lista de peces increíbles. Entonces, a partir de este momento, este acuario es de su propiedad. Bueno, pues como veis, he comprado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay aulonocara, hay mbunas, hay cebritas, bueno, lo tengo que mirar bien. Y también me he comprado el Ancistrus, ¿vale? Me he comprado el Bulldog, ¿vale? Me encanta. Aunque no sale el biotopo, pero alguien tiene que hacer el trabajo, ¿vale? Y así que nada, voy a proceder a aclimatarlo un poquito, ¿vale? Veréis como, bueno, no lo veréis, os lo voy a enseñar ya directamente. Yo lo aclimato tranquilito, mientras que tomo un café, le voy echando. Y bueno, voy a esperar hasta estar aclimatado, porque ya anteriormente ya me tomé mi café, así que ya están aclimatados realmente. ¿Vale? Los voy a dejar, perdón, los voy a dejar 15 minutos más para que cojan un poquito más de temperatura y el pH, porque están boqueando. Está un poquito estresado. Y bueno, cuando proceda la suelta, pues os pondré algunas imágenes ya con los peces, pues en su sitio, ¿no? Que ahora mismo pues están asustados, estresados, no saben dónde están, aunque no saben que van a venir al paraíso. Bueno, Juan, pues aquí tienes tu cíclido. A todas las personas que me están viendo, acuario Cíclidos And Close, ¿vale? Este hombre es un máquina y es el que me va a aconsejar y el que va a medio llevar este proyecto. Así que nada, los voy a esperar 15 minutos, 10 minutos y os enseño la suelta. Así que nada, chavales, un saludo. Y un saludo, Juan, muchas gracias por la llamada, de verdad que me ha agradado mucho que una persona de un canal tan grande como el tuyo y con tanta experiencia me llame y me diga que las cosas que tengo que hacer y cómo las tengo que hacer. Me ha encantado la llamada, muchas gracias. Bueno, pues esta es la zona donde vamos a hacer la suelta, ¿vale? Que es la más iluminada para que veáis las especies. Consejo que os voy a dar número 1. El agua de la tienda nunca se echa en nuestro acuario, ¿vale? Los tengo aquí ya aclimatados, como veis. Ya están más tranquilos, boquean mucho menos. Hay que tener paciencia, ¿vale? Ahí está el Bulldog. Y bueno, y aquí tengo yo mi cubito para desechar el agua de la tienda, ¿vale? Así que nada, vamos a proceder. Ahora no se me va a ver a mí. Vamos a coger una bolsa, el salabre. Que siempre, perdonad, te he dicho que es un ancestro, pero pertenece a la familia de los plecos. ¿Vale? Esto se pone gigante. La palabra lo dice, Bulldog. Esto se pone como un toro. Bueno. Vamos a ver si no hacemos mucho daño. Porque son muy testarudos estos peces. Y casi que le hago la suelta a mano porque no se deja de coger. ¿Vale? Aquí lo tengo. Enseña cámara, a ver. Fijaros que no enfoca. ¿Por qué no enfoca tú? Tienes que enfocar. Fijaros, aquí lo tengo. La verdad que es precioso. No lo he podido dejar en la tienda. Vamos a soltarlo. Ahí se va. Ya cuando esté más tranquilo, ya os digo, enseñaré unas imágenes. Con los peces ya en su sitio, tranquilitos, reposando, sabiendo dónde están. Y que están en el paraíso. ¿Vale? No estoy tirando el agua del acuario. O sea, no estoy tirando el agua de la tienda en mi acuario, ¿eh? Lo estoy tirando en el cubo, os lo recuerdo. Lo tenéis que escuchar, vamos. ¿No? Vamos a sacar. Juan, te lo voy a sacar de uno en uno, si no te parece, y así lo vas viendo. ¿Vale? Antes sabía mucho de cíclidos africanos porque antiguamente, si ves en mi canal, tengo un vídeo de mi primer acuario, que había de todo, y tenía muchos cíclidos africanos, americanos, como malawi, fluviales. Y aprendí algo. Pero tú te sabes las especies mejor que yo. Las vas a identificar y ya nos ponemos en contacto. Y ya tú me dices la cantidad de hembras, de machos que tengo que traer, ¿vale? A ver si... Los quiero sacar, mano. Perdonadme por la tardanza, ¿eh? Pero yo creo que merece la pena. Bueno, pues yo creo que esto es una aulonocara. Lo que pasa es que los colores no se le van a ver muy bien. A ver, perdonadme que los peces estén sufriendo un poquito este momento. ¿Vale? Y en el momento que los echemos va a salir corriendo. Ahí va. Ahí está, creo que es una hembra, ¿vale? Por los colores. No sé, Juan me corregirá si me equivoco. Vale, los peces no estén sufriendo porque yo los esté tocando, ¿eh? Los peces se desembuchan a mano. Este es un macho, no me tiene que ver los colores. Es una aulonocara, pero no sé qué especie es ahora mismo. Lo tendría que mirar. Ponemos a la luz. Aunque creo que es una hembra. O está estresado por los colores, o que seguramente será de estrés. No está mostrando ningún color porque en la tienda estaban... Estos peces se tratan con la mano porque son peces de desembuche. ¿Vale? Claro. ¿Vale? Por una cara también. Una especie que me gusta bastante, ¿eh? Estoy tranquilito. ¿Eh? Me encanta soltar los animales así, bien aclimatados. Ya se están espabilando, ya están viendo las rocas, ya están viendo la arena, ya se está poniendo contento. Y este me va a perdonar, pero me conocí a la familia entera y voy a decir un nombre y voy a decir una barbaridad, me la voy a callar. Pero bueno, hay varias variedades de colores. Y es muy bonita también. Esto no es una aulonocara. Es otro pez, ¿vale? crece un poquito menos. Y venga, vámonos. Ole, mi niño. Voy a quitar esta luz azul ahora, la luz de noche, porque no se ven los colores reales del pez. Voy a poner la luz blanca, a ver si se pone. A ver, en blanca, ahí. Así se ve un poquito más natural el reflejo ese azul. No se ven los colores. Bueno, vamos a ver qué tengo aquí. Algo cromi, melanocromi puede ser, si no me voy a arriesgar, ¿vale? La verdad es que es precioso, tiene unos colores marrones preciosos, ¿vale? No estoy maltratando al pez, ¿eh? Los peces no están siendo maltratados, al revés. Le voy a dar una vida mejor. A ver, vamos a seguir. Lo que me gusta es echarlo con la mano porque sufren menos, con el salabre y con esas cosas se hacen daño. Esto es claramente un aulonocara, un adulto, macho. Se le nota ya en la cara. La verdad que es precioso, es más bonito dentro del agua, lo voy a echar ya, está nervioso, pum, va a saltar. Ahora cuando esté menos estresado le cogeré unas buenas imágenes. Y vamos a ver. Me faltan 3, 4. Tiene la cebrita. Todo el mundo las conocéis. Esta sí la he hecho con el salabre porque, bueno. Bueno, eso no es una cebra, pero esta sí. Creo. Juan me corrige. Es que se me han olvidado un montón de los nombres de los cíclidos, pero vamos, me pongo al día, ¿eh, Juan? De verdad que me pongo al día. Vamos a ver. Y me faltan 2. Sí. Este no sé cuál es. También es pequeñito. Creo que es una aulonocara, es una hembra. Si al final no va a salir la cosa bien, que tiene bastantes hembras por macho. A ver si Juan me lo puede confirmar. ¿Esto es una hembra? Yo creo que sí. Aulonocara. Lo que pasa es que es pequeñito. ¡Ay! Ha saltado. He visto ya se ha hecho daño. Esto es lo que me mata. Menos mal que tengo el suelo siempre preparado con una toallita para que no haya accidente. Bueno, pues ha ido y me falta el último. Y esto es otra cebrita azul. Esta la echamos con la mano. Están tan estresados que no se le ven ni los colores. Pero bueno, son cebritas. Bueno, pues ha terminado la suelta. Ya están empezando a nadar. Ya se le va viendo color la cosa. A ver, si nos venimos para acá. ¿Vale? Ahora cuando estén más tranquilitos ellos, le hago un vídeo de la variedad de pez que he metido, ¿vale? Así que nada, no quiero hacer vídeo más largo. Después os enseño las imágenes. Volvemos rápido, pero rápido, como ya. A mí me va a pedir un deseo, pero no Shenron de verdad, un amarillo. No te metas sin nombre, ¿eh? Vale, pues voy a darle nombre a este mundo vacío. Y su nombre será el planeta vacío. Se ha tenido que estrujar mucho el cerebro. Tiene un 1%. Por ¡Aparece, Shenron! ¡Y concédenos el deseo que te pidamos! No, tía. A mí ya me metió un gol. No esperaba menos del chico. No me vas a llamar. Lo que tuvo contigo. Eres un primor de seda. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a besarme a traición? Shenron. Digamos que la Tierra es ahora moneda de cambio entre el universo 6 y el universo 7. ¿En serio? Necesito tu ayuda, por lo que de momento pasaré por alto tu impertinencia al preguntarme. Bulma, ven aquí. Voy. Escucha, Shenron, quiero que nos digas a todos dónde está la última superbola de dragón del universo 6. Las de dragón de la Tierra, ¿verdad? Es un gran contratiempo. Vaya, pues no va a ser tan fácil después de todo.